Mientras estaba en la depresión por el cierre del canal, me puse a pensar en que era momento de realizar una nueva recomendación de anime. Digo, si es que todavía queda alguien por aquí, a quien le importe mi opinión. Para ello recurro a uno de mis animes, si no es que mi anime favorito de comedias, Danchiko Gosei no Nichijou, que puede traducirse como Las aventuras diarias de chicos de secundaria. Solo con escuchar el nombre ya te puedes hacer una idea general de lo que trata. Tan sencillo como resulta, pero con cada episodio, hace de situaciones cotidianas una mezcla risible de situaciones que podían ser verosímiles en algunas ocasiones, solo que llevadas a la exageración. Pero no una que quede mal, sino una que sabe de lo que puede hacer burla y además, sacándote muchas veces del camino predecible, haciendo de mucha de la comedia de las situaciones que vemos, algo que constantemente te lleva por otros rumbos, haciendo de lo inesperado lo divertido. Aunque vemos las aventuras de diversos personajes, podríamos decir que los verdaderos protagonistas de la serie son Tadakuni, Hidenori y Yoshitake, quienes al ser mejores amigos permiten que tengamos una serie de situaciones bizarras y que cuya química hace creíble que estos personajes son amigos desde hace años. Sin embargo, el que estos personajes funcionen bien juntos no hace que únicamente interactúen entre ellos, sino que a veces cada uno en solitario es protagonista de una historia, o bien pueden convivir o actuar en situaciones iniciadas por otros personajes, lo cual hace que cada historia pueda sentirse orgánica, incluso en la exageración de cada uno al presentar sus historias. Ya dije que el anime tiende a exagerar sus situaciones para poder hacer funcionar su comedia, pero esto no quiere decir que no se tome nunca en serio, ya que la animación es una de las cosas que más sobresale de este anime. La calidad de dibujo y los detalles, el uso de luces para ciertas historias, hace que te sumerjas en lo que vive cada uno de sus personajes. A mi gusto, uno de los mejores animes de comedia que he visto y que me deja con ganas de ver todavía más. El anime cuenta con 2 episodios, así que podrías vértelo durante una tarde. Además de que los capítulos se te pueden pasar como agua debido a lo bien que están distribuidas las historias y su duración en cada capítulo. También cuenta con 6 mini episodios especiales y una película live action, aunque esta última no la he revisado. Así que si quieres pasar un rato agradable, puede que este anime te agrade. De mi parte esto ha sido todo. Soy DF1 y nos vemos en el próximo video.